Solo lo he dejado un momento. Tenía que llevar una cosa. Así es el mundo, monada. Por favor. Si se lo lleva, no podré llegar a clase. ¿Qué ocurre? Se lleva mi coche. Lo había dejado un momento. No había dónde aparcar. Tranquila. ¿No podría desenganchárselo? Piérdete. Oye, muchacho, el coche no está multado. Y por si no lo sabes, es ilegal llevarse un coche no multado. Así que, si no lo desenganchas en menos de 10 segundos, creo que serás el protagonista de la portada de mañana. ¿Una sonrisa? Que tengas un buen día. Soy Sam Nash. Lauren Daly. Muchas gracias. Ya nos veremos. De acuerdo. ¿Dónde está el idiota de Duffy? Queremos verle. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Cuál es el problema? Chicos, esto va con lo de ayer. De acuerdo. Bien. ¡Hey, tú! ¿Qué te has creído, Duffy? Eres un hijo de puta. Te equivocas. Yo no soy Duffy. Pues dile a Duffy que le estamos buscando. Y que no olvidaremos esto. Cuando le encontremos, le arrancaremos los huevos. Si se los encontramos. Adiós. ¿Se han ido? Sabes que casi me castran. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No has leído mi columna? Mira, léela, es sobre las concesiones. Ya sabes, las chicas dan algo a cambio de que el entrenador las escoja. ¿A las que aquí llamas putas? Sí. Yo simplemente sugería que son menores provocadoras. ¿Has conseguido algo sobre el torturador de monos? No pude entrar en su despacho, Duffy. Vaya. Debe haberse enterado de que vamos tras él para descubrirle. Eres incorregible. Robert, enfócame un plano superior. Gracias. Preparados para inyectar. Cinco, cuatro, tres, dos. Inyecta. ¿Cuánto pueden tardar las células cerebrales en revitalizarse? Con las ratas, la regeneración psicoplásmica tardó 20 minutos. ¿Qué porcentaje de la capacidad se podría recuperar? Todo. El 100%. No está mal. ¿Cómo que no está mal? Nadie ha revitalizado jamás una célula cerebral dañada. Nadie. Está usted presenciando el progreso más significativo de la historia médica moderna. Robert. Robert, ¿qué está haciendo? ¿Qué sucede? Compruébelo usted, señor. Oh,
¿Qué es lo que ocurre? Contésteme. ¿Qué es lo que ocurre? No lo sé. Señor Oakley, escuche. Sé que estoy cerca, solo necesito un poco más de tiempo. Mi compañía le ha pagado los gastos durante 2 años y solo ha habido pérdidas. No puede retirarme los fondos así. ¿No ve lo que significa mi trabajo para la humanidad? Lo que he visto ha sido un mono torturado. ¿A su compañía no le interesa nada más que fabricar píldoras? Señor Oakley, por favor, piense en los beneficios. Para personas con una lesión cerebral, ya sea por causa de un accidente o que padezcan una enfermedad congénita o por alcoholismo... Nosotros no subvencionamos teorías, sino resultados. Y yo los tendré, señor Oakley. Yo obtendré resultados. Por favor, concédame unos meses más. De acuerdo. Le doy 60 días. Oh, gracias, señor Oakley. Gracias. Doctor Erbich. ¿Eh? Hola. Doctor, soy Sam Nash, de La Voz Independiente. Estoy muy interesado en su investigación. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Gracias. Gracias. ¿Podría concederme una entrevista? Estoy muy ocupado en estos momentos. Gracias, muchas gracias. Podría hacerla en cualquier momento. No tengo problemas de tiempo. Gracias, sí. Gracias. Gracias. ¿Puedo ayudarte en algo? Perdona. No había visto nunca ropa tan bonita. ¿Qué haces en mi habitación? Lo digo en serio. Debbie Silver. Has empezado un poco tarde el trimestre, ¿no? Recuperaré. Soy Lauren Daly. Bueno, ¿has estado enferma o algo así? Embarazada. He abortado. Lo siento, no lo he dicho para impresionarte. Es que no estoy acostumbrada a oír tan claramente algo así. Bueno, bienvenida a la realidad. Nash, amigo mío, nunca conseguirás nada. Eres un idiota idealista. Pero yo no invento mentiras como tú. Es deber del escritor describir los hechos como son, ¿no? Creo que estás como una cabra. Estoy de acuerdo. Sí, claro. Pero si tuvierais huevos, entraríais en el laboratorio y sacaríais algo sobre esos monos. ¿Unos monos? Bien, vamos a por ellos. ¿Me disculpas un momento? ¡Piérdete! Está haciendo mutaciones importantes, tío. Me lo huelo. Eres un cínico, Daffy. Solo ves un color. Marrón mierda. Sí, bueno, hay mierda por todas partes, ¿no? Bebo por eso. ¿Qué coño le has puesto? Ya lo verás. ¡Joe! ¡Dos más! Bien, frías. ¡Dos más aquí! Daffy, ¿no tienes miedo a ponerte enfermo? No he estado enfermo en mi vida. Escucha. Esto es lo que haremos. Esperaremos hasta la 1 y entraremos en el laboratorio, ¿de acuerdo? Primer estudio. Yo miraré en los archivos. Tú tomarás algunas fotos y luego liberaremos a todos los monos al salir. ¿Qué te parece? Es ilegal. También lo es hurgarte la nariz en público. Segundo instante. ¿Cómo será el tercero? Y el cuarto. 3, 2, 1. Bebo por eso. Sí.
Bueno, ¿qué me dices? No entraré en ninguna parte hasta que no conozca los hechos. ¿Y cómo crees que se conocen los hechos, amigo? No cuentes conmigo. Eres un pusilánime. Bueno, entonces déjame tu cámara, ¿de acuerdo? Vamos. ¡Damas! Y esto también lo necesito. Está bien. Cuídala. No te preocupes. Adiós. Cámara de laboratorio controlada. Funcionamiento correcto. Charlie. Sí, te oigo. Conéctalo todo, voy a volver a la sala. De acuerdo. ¿Qué está haciendo aquí, doctor? Malo, malo, malo. ¿Te han estado haciendo tratamiento de shock, amigo? Está bien, está bien. Estate quieto un momento. Te voy a dedicar un poco de dosis. ¿Cacahuetes? ¡Quieto! ¡No puedes! ¡Quieto! Así, muy bien. ¡Tranquilo! ¿Qué ha pasado? No sé, escapó de su jaula, hizo un destrozo en el laboratorio y salió por la ventana. ¿Qué demonios es? Saltó sobre nuestro coche como un perro rabioso. Era el centro de un experimento. ¿Quién sabría decirme el número exacto de lados y diagonales de este hexágono? Vamos, era parte de vuestros deberes, ¿no? ¿Loren? No lo sé.
Inténtalo. ¿Seis? No. Ese es el número de lados. ¿Kimberly? ¿12? No, pero casi. Debbie, ¿no crees que ya has perdido bastantes clases para que ahora llegues tarde? Tenía una mota en un ojo. Vaya cara. O quizá tú puedas contestar a este problema que tiene totalmente confundidos a tus compañeros. ¿El del hexágono? Uh-huh. 15. Exacto. ¿Puedes decirnos cómo has llegado a esa conclusión? Son seis lados y se suman el número de diagonales. Se parte de un vértice y se trazan tres diagonales. Se hace la misma operación con cada uno de los vértices, pero como algunos son dobles, se resta del número total. Muy bien. ¿Cómo sabías todo eso? He sacado un notable. Oh, Dios, no pareces. Oh, perdona. Tranquila. No solo aprueban las chicas con gafas. Adiós. Amigo, qué meneo. Es una nueva cosecha de tetas frescas de primera. La carne fresca es buena para la salud. Vienen dos candidatas. Rápido, déjame tu libreta. Hecho, amigo. Perdonen, señoritas, estoy haciendo una pequeña encuesta y necesito su colaboración. De acuerdo, de acuerdo. ¿Preferencias? Arte. Física nuclear. Bien, muy bien. ¿Y números de teléfono? Hola. Hola. Veo que ya habéis conocido a Lovejoy, uno de nuestros amantes legendarios. Esfúmate, Nash. ¿Os ha preguntado si lleváis bragas? No. Lo hará, ¿verdad? Y luego vendrá la de las fantasías sexuales, ¿no? ¿He dicho algo malo? Piérdete de mi vista, mierdoso. ¿Qué es lo que pasa? Esos tipos pueden tener algo interesante en el campo del sexo. No, no lo creo. Te presento a mi compañera de habitación. Debbie, este es Sam, el que salvó mi coche. Encantado. Encantada. Es muy guapo tu príncipe. Tengo que irme. Adiós. Adiós. ¿Es verdad lo que me has dicho de esos chicos? No me gusta que andes sola. Esto es una jungla. Así que ten cuidado. Lo tendré. Será mejor que te acompañe. De acuerdo. ¿Quieres? Sí. ¿Dónde has estado? El jefe está Katrina contigo. Estoy trabajando. Este lugar huele a demonios. Oye, no te he pedido que me lo limpies. ¿Tienes mi cámara? ¿Puedes dejármela un par de días más? Un mono se escapó del laboratorio anoche y le atropelló un coche de la policía del campus. Yo no estaba allí. Mentira, tú fuiste al laboratorio. Oye, te he dicho que no estaba allí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Está bien. Oye, más vale que te vistas y te laves los dientes. ¿Por qué? Porque te espera una chica. ¿En serio? Sí, es compañera de habitación de la chica que me gusta. ¿Cuántos ojos tiene? Confía en mí, es mejor de lo que te mereces. ¿Espuma de afeitar?
champú, una ducha, jabón. Y por favor, cámbiate los calzoncillos. Pasaré a recogerte. Doctor Erwich. Lo sé. Estoy en ello. Tardaré un par de semanas en preparar a otro mono. Fue un accidente, señor Oakley. Lo he entendido. Todo está bajo control. Sí, señor. Bajo control. Muchas gracias por llamar, señor Oakley. ¿Sí? Gracias de nuevo. Gracias. ¿Sí? La cinta de la cámara de vigilancia. Oh. Soy el doctor Erwich. Póngame con la policía del campus. Es un poco raro, pero agradable. ¿Crees que le gusta a Debbie? Son como dos tortolitos enamorados. ¿Y yo a ti? ¿Qué? ¿Te gusta? No lo sé. Deja que te pruebe. Allí estaba yo, escondido en el armario con aquellos 20 tipos buscándome en el molino. Vaya, ¿y qué hiciste esa vez? Bueno, las arreglé para conectar el sistema de riego y escapar por una ventana de atrás. Eres muy listo. A mí no se me habría ocurrido. Verás, he aprendido algunos trucos en mi vida. Es como comer mucho cuando no recibes una llamada, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Pues que se pone uno muy nervioso, ¿no? Hola. Hola. ¿Os lo pasáis bien? ¿Sí? Sí, supongo que sí. ¿No te importará que me ausente un momento? No. ¿Quieres acompañarme? Será un placer. Marca. Quedaos aquí. Ahora vuelvo. Bueno, ¿qué te parece Debbie? Tiene cerebro. Pero supongo que no es como Einstein, ¿no? Cuidado. ¿Qué pasa con tus reflejos? ¿Estás bien? Sí, claro. No pasa nada. Vamos. Hola. ¿Cómo estás? Escucha, ¿qué te parece si lo hacemos? Vamos, déjanos solas. Tenemos compañía. ¿Quién? Nosotros. ¿Ese par de pavos?
Deben de ser un rayo. Piérdete, monstruo. ¿Qué te parece si meto la cara entre tus tetas? Ya la has oído. Lárgate. Suelta o te parto la cara. ¿Sí? Déjale ya, ¿eh? Déjale. Eres hombre muerto. Vaya, aquí es donde guardas todos tus trofeos. Eso es. Hogar, dulce hogar. Eres más ordenado que yo. Mi padre era militar. Éramos como sus reclutas. No te pareces en nada a un militar. Yo era la oveja negra. ¿Ganaste una beca? Gané un concurso en el instituto. ¿Sobre qué tema? Denuncié a unas empresas que tiraban basuras al lago. ¡Estupendo! ¿Te has decidido ya sobre mí? Sí. ¿Y tu compañero de habitación? Pues es un jugador. Se pasa el día jugando a cartas. Nunca está aquí. Bien. ¿Ocurre algo? No, estoy un poco preocupado por Duffy, eso es todo. No te preocupes. Debbie cuidará bien de él. Estoy seguro. Al Pacino es uno de mis favoritos. Sí, a mí también me gusta. Creo que una de mis escenas favoritas es esa de... ¿Cuál es? Ah, sí, justicia para todos, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando habla con aquel juez? ¿Qué dice? Dice... Ah, oh, sí, es como... Sí, sí, ese hombre es un cerdo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Seguro que estás bien? Sí. Sí, ¿seguro? Sí. Sí, ¿quieres que nos sentemos? Sí. Está bien. ¿Eres un reportero sensacionalista? No. Es como jugar a ladrones y estafadores, ¿sabes? Mi padre era un ladrón. Se dedicaba a estafar en negocios con acciones y esas cosas. Mi madre está en la cárcel por asuntos de juego. Lo siento, no quería... No, no lo sientas. Bueno, no sé qué decirte. Mi familia es más estafadora que la tuya. Sí, mis padres son médicos. Porom, pom, psh. Oh. Espera un momento. ¿Seguro que estás bien? Sí, tranquila. Dejémoslo así, ¿eh? Nunca había conocido a un chico que no le importara. Ya, bueno, debían ser idiotas. Hay quien no sabe apreciar lo que tiene. ¿Sabes? No me interesaba. Ven, mírame. Eres un chico encantador. Es posible. Con los temas que toco en mi columna, me han golpeado más veces que a un entrenador de fútbol. Demasiado duro. Perdona, lo siento mucho, de veras. ¿Qué?
Chris Walker. ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Dónde están los malditos médicos? ¿Qué es toda esta mierda? Tranquilízate, amigo. Jódete. ¡Jódete! ¡Cuidado! ¡Qué haces! ¡Está loco! ¡Ven aquí! ¡Mata, loco! ¿Quiere calmarse? ¡Cuidado! ¡Ayudadme! ¡Ya lo tengo! Señora, ¿qué medidas se están tomando en el campo para las próximas fiestas? La verdad es que estamos muy preocupados por las fiestas de este año. ¿Y si se repiten los actos del año pasado? El baile de Halloween de este año será el último. Señor vicepresidente, ¿se refiere usted a la bebida? Sí, me refiero a la bebida, las drogas y la desnudez. Y al comportamiento general que avergüenza a toda nuestra universidad. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ha ocurrido? Un estudiante debía estar metido en algo. ¿Seguro que es Frank Duffy? Oh, eso es lo que nos han dicho. Gracias. Sí, claro. No se preocupe. Se lo comunicaremos en cuanto le cojamos. Gracias. De nada. Doctor Erbich. ¿Podemos hablar, por favor? No, ahora no. Debes estar perdiendo facultades, Lord Joy. Te las quitaron ante tus propios ojos. Tendrás que quedarte con la bibliotecaria. Corta ya. Estoy cubierto. ¿Vas a contratar guardaespaldas? O quizá hacerte una de esas operaciones de cambio de sexo. Escuchad, idiotas. Yo seré quien se ría el último. Se está meando. ¿Qué? La venganza. Voy a la biblioteca. ¿Quieres venir? No, gracias. No me siento muy bien. Deberías cuidarte. Espera. Hay una pasa de gripe enorme. Sí. ¿Ha sido Duffy quien te ha mordido? Sí. Más vale que te lo tapes con maquillaje. Hasta luego. Adiós. Adiós.
¿Duffy? ¿Duffy? Duffy, ¿estás ahí? Duffy. Escucha. En los años 60, los estudiantes salían al campus como locos. Cada noche armaban una juerga diferente. ¿Qué demonios es eso? Vamos. Yo iré por aquí. Tú da la vuelta. Bien. ¡Sal inmediatamente! ¡Sargento! Sam. ¿Qué? Ve a antropología, rápido. Acaban de asesinar a un policía. Gracias. Soy el doctor Erdich. Necesito información sobre lo que veo. ¿Puede identificarse? Lo siento, olvidé mis documentos en casa. ¿Doctor Erdich? Creo que debemos hablar. De la zona este, en estado de alerta. ¿Ha sido visto un individuo merodeando por la zona? Si tienes un momento, ven a mi laboratorio. Enseguida. ¿A una fiesta? Vamos, lo pasaremos bien. Dejadme, estoy enfermo. Vamos, no te preocupes, yo te pondré a tono. Vamos. ¡Sacadme! ¡Dejadme! ¡No! ¡Cerveza! Echa un trago. ¡No! ¡Suéltame, no! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Venga, bebe! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Vámonos! ¿Qué le ha pasado a Duffy?
No lo sé. No me engañe, Herbert. Su mono le contagió algo. No es una enfermedad. El mono tenía una reacción a una proteína sintética que estoy desarrollando. Necesito tu ayuda para encontrar a tu amigo antes de que sea tarde. ¿Por qué? ¿Para usarlo como conejillo de indias en sus experimentos? Llamaré a la policía. Antes de hacer esa llamada, te sugiero que recuerdes que solo yo puedo salvarle. No, no, perdone. Ven, te enseñaré algo. Es un antídoto que estoy desarrollando a partir de una muestra de sangre que tomé del mono. Solo espero que encontremos a tu amigo antes que la policía. ¡Arriba! ¿Qué será el primero? Yo seré el primero. Tú siempre el primero. Esperad. Esperad, ¿por qué no lo hacemos todos a la vez? ¡Sí! ¡Ataquemos todos a una! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maestro! ¡Música! ¡Sí! ¡Y las luces! ¡Sí! ¡Pelota en juego! ¡Sí! ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ha gustado la cena? Oh, ha sido maravillosa. ¿No es esa de Bichinger? Estará colocada. Es de locos. Oiga, y ha pasado a mi casa. ¿Ah, sí? Sabes, vas mucho mejor con la tutoría, pero sigues detrás del resto de la clase. Sí. ¿Qué necesito para seguir en el centro? No, estoy muy seguro. ¿Cuánto me costará conseguirlo? Mucho trabajo duro. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, algún mapache. ¿Qué pasa? Quédate aquí, ¿eh? ¿Quién hay ahí? Te lo advierto, sé Kung Fu. Los he espantado. ¿Kimberly? ¡Dios mío! ¡Dios mío!
¿Puedo ayudarles? Buscamos a Sam Nash. Se ha pasado la hora de visita, lo siento. Un momento, por favor. 323. ¡Abre, Nash! ¡Ya voy! Policía. ¿Qué es esto? Orden de registro. ¿Estás solo? Sí. ¿Pero para qué es? Se equivocan de hombre. No hay nada. ¿Dónde está Duffy? No lo sé. ¿Por qué? Han matado a un policía y creemos que ha sido él. ¿Duffy un asesino? Imposible. Imposible. No, hoy destrozó la enfermería. ¿Qué clase de droga usa? Ninguna. Lo juro. Todo esto es un error. Más vale que nos llames y contacta contigo. De acuerdo. La llave está sobre la mesa. Gracias. ¿Qué haces aquí fuera? Me he entretenido en la biblioteca. Sube, te llevaré. ¿Entrar un momento? Gracias, pero tengo que irme. ¿Va todo bien? Sí, todo va bien. Ya te llamaré. De acuerdo. Adiós. Adiós. Debbie. ¿Debbie? Thank you.
Oh, Dios mío, ayúdame. Dime, ¿qué te ha pasado? Una pelea. Te llevaré al hospital. No, no. Llévame a la cama. Duffy. Soy yo. Sam. Todo irá bien. El doctor Erbich te ayudará. Ven conmigo. ¡No! Basta. Puedes hacerlo. Aún somos amigos, ¿no? Ven conmigo, Duffy. ¡No! Mátame. No. Mátame. No. Mátame. ¡No! ¡Mátame! ¡Ah! ¡No! Duffy. Doctor Erbich. Duffy ha muerto. Tengo que hacerle una autopsia. ¿Dónde está el cuerpo? No habrá ninguna autopsia. Se acabó. Sam, debo hacer una autopsia. ¿Dónde está el cadáver? Sam. Debo hacer una autopsia. Siempre le estaba diciendo que no debía fumar en la cama, pero no hacía caso. Monstruo de Halloween acecha el campus. ¿Quién será el asesino? ¿Tú qué opinas, Sam? Acabo de saber lo de Duffy. Lo siento mucho. ¿Puedo hacer algo por ti? Oye, estoy ocupado. No quería molestarte. Lo siento. A Debbie no se lo he dicho. Estoy preocupada por ella. Tiene un mordisco infectado en el cuello y no quiere ir al médico. ¿Quién se lo hizo? Duffy. Vamos. Déjame entrar a mí primero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puedo explicártelo. Prepárate para correr. ¿Debbie? Sí. Sam, ¿qué es lo que ocurre? Por favor, dímelo. Vámonos de aquí. Más vale que te sientes. Está bien. ¿Qué es? Ni siquiera sé por dónde empezar.
ha ocurrido todo tan deprisa? Inténtalo. ¿Quién más sabe esto? Nadie. Tengo que ponerle un sedante. Ve a mirar que no haya nadie por el pasillo. Tengo que llevarla a mi laboratorio. No hay nadie. Bien, ayúdame. Por favor, sálvela. Haré lo que pueda. Me gustaría que nos dejaseis a solas. Se pondrá bien. Que podrá ayudarla. Estaremos infectados. No lo sé. He de decirte algo. Tengo que decírselo a alguien y solo confío en ti. Dímelo. Yo maté a Duffy. Le disparé y prendí fuego a su casa. Mató a un policía y quería matarme a mí. Yo no quería, intenté luchar, pero no pude. Duffy tenía razón, nunca seré un buen reportero. Tenía que haber sido yo en vez de él, era... Era mi historia, pero... Yo no tenía agallas para hacerla. No digas eso. No tuviste elección. Lo siento mucho. No se producen células T. Recuento muy bajo.
Nuestros huesos son diferentes. La estructura ha cambiado. Debbie. Lo siento, querida. Pero es demasiado tarde para salvarte. No obstante, puedo aprender mucho de ti. Piénsalo, Debbie. Puede que seas la protagonista de una gran historia médica. Las víctimas futuras te deberán su recuperación a ti. Debbie, te envidio. Tu vida será realmente útil. Puesto que ya no eres dueña de tu mente, Debbie, yo he tomado la decisión por ti. No me encuentro muy bien. Se parece a mi pierna. Aquí no se ríe nadie. ¿Quién se ríe? ¿Crees que eres malo, tío? ¡Mister T! No eres ni una mierda. ¡Vamos! Esta inyección te dolerá un poquito, pero pasará pronto. Pasará pronto. Debbie se pondrá bien. Después de todo, tenía razón. ¿Sobre qué? Este mundo es un asco. Por eso quiero ser reportero. Para ver si se puede hacer algo. ¿Cómo? Creo que contándole la verdad a la gente ayudará a los buenos. Eres especial. Pero no pude salvar a nadie. Me gustaría saber cómo está Debbie. Vamos a llamar. No contestan. Vámonos. Me encuentro mal, tío. Me encuentro muy mal. ¡Adelante! ¡Doctor Erbich! ¿Debbie? ¡Doctor Erbich! ¡Debbie! Vámonos. Chicos, ¿de dónde habéis sacado esos disfraces? ¿Del cementerio? ¡Jódete, imbécil! Thank you.
bonito disfraz. ¿Alguna chica? Oh, he visto cosas que no podrías creer nunca. Tiene que ayudarnos, es peligrosa. Sí, llamaré al... Por favor. Sea lo que sea, no quiero verla. ¿Qué hacemos ahora? Seguir buscando. ¿Qué estás haciendo ahí? Ven a la luz. ¿Un beso? Solo quiero chuparos la sangre. Era una broma, tíos. No la encontraremos en esta casa de locos. Busquemos un poco. ¿De qué te conozco? Oh, está loca.
Take me tonight in your arms. Set me free.
Ya pasó. ¿Estás bien? Ayudaré. Estaré esperando en el coche. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos de aquí.